Durante toda esta semana hemos hablado acerca del acuerdo alcanzado entre representantes de cámaras empresariales y alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey. El reglamento de tránsito, la homologación del reglamento de tránsito y que van por un nuevo reglamento que entonces sí contemplaría restringir el paso de transporte de carga en ciertos horarios, de seis y media a nueve y media de la mañana y también habrá restricciones por la tarde, pero no en todas las avenidas. Hablan de acerca de una red troncal que incluye arterias como López Mateos que presentábamos anoche y algunas otras importantes vías. Aquí le presentamos en detalle cuáles son esas alternativas viales para los operadores del transporte de carga. Tras la ola de amparos interpuestos por los transportistas en Nuevo León, la Asociación Metropolitana de Alcaldes ha rediseñado una red troncal para el tránsito de unidades pesadas. El secretario técnico de la asociación, Víctor Fuentes, alcalde del municipio de San Nicolás, comentó que esta red permitirá disminuir el tráfico, pues tendrán algunas de las principales avenidas como punto de tránsito para los camiones de carga. Algunas de estas arterias son Carretera Alaredo. Carretera a Colombia, Avenida Lincoln, Avenida Morones Prieto, Avenida Constitución y Avenida López Mateos. Sin embargo, habrá una restricción de horarios para tratar de no interferir con el tránsito local y que éste a la vez no afecte a la transportación de productos y materia prima. Estas avenidas no representan ni el 5% del total de las vialidades de la zona metropolitana. Esto quiere decir que en el 95% de las vialidades de nuestra zona metropolitana veremos cómo empieza a disminuir sustancialmente el tráfico del transporte de carga. El de la mañana seguramente va a quedar entre de seis y media a nueve y media, que es el horario de mayor complicación, y el de la tarde aproximadamente de 6 a 9 de la noche. Estamos en los últimos momentos o etapas de la negociación sobre este horario de tarde y sobre qué avenidas también sería. Lo cierto es que estas unidades continuarán circulando entre las colonias siempre y cuando soliciten el permiso necesario para su tránsito, por lo que deberán cubrir una cuota, pues según los alcaldes metropolitanos el resto de las vías no se encuentran aptas en su infraestructura para el paso de unidades pesadas. Pues avenidas ya secundarias o avenidas este, de uso particular y que se utilizarían para casos muy específicos, por ejemplo, cuando hay una construcción, pues seguramente tendrán que llevar vigas, material, partes importantes de la nave, de la cimentación y circular por avenidas que no están dentro del eje troncal. Entonces se dará un permiso específico para poder llegar hasta ese punto. Será en los próximos días en que se llegue a un punto de acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León para establecer un nuevo reglamento homologado. Respecto al reglamento homologado que fue publicado por los municipios, este quedará sin materia, pues se aplicará el reglamento con el que venían trabajando con anterioridad, a fin de que se establezcan las bases del nuevo reglamento homologado. Es decir, será hasta el mes de enero del 2017 en que entre en vigor las sanciones, restricciones y adecuaciones en materia vial en la zona metropolitana de Monterrey. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.